Santo. Holy is the Lord. Llena está la tierra de su Hola mis hermanos, bendiciones para todos, una alegría inmensa poder estar con ustedes en esta mañana. Déjame saber si me están escuchando bien. Semanas Grupo de Oración, hoy vamos a hablar de la importancia de invocar el Espíritu Santo. Y vamos a crecer en esta verdad, porque es importante, tan importante, y porque damos una importancia increíble a lo que es la invocación al Espíritu Santo. Alba dice que sí. Marta también. Jovita, Vicky, Luis José, Merlin. Gracias, hermanos. Excelente que me escuchan bien. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abran todo tu corazón, hermanos, y disfrutemos en esta mañana de la gloriosa presencia de nuestro Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo, te adoro, te exalto y te glorifico. Gracias, Señor, por todo, por tenernos aquí delante de ti para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre. Gloria y alabanza a ti. Todo el honor y gloria y majestad a tu nombre, Dios bendito. Adorado y exalzado, santo eres, Dios. Honor, poder y gloria y majestad a su nombre. Gracias. Te alabo mi Jesús, te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador. Oh, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús. Yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador. Oh, oh. Yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador, yo te alabo mi Jesús, yo te alabo mi Señor, yo te alabo Rey de Reyes, yo te alabo Salvador. Bendito y alabado, gloria y alabanza, Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Dios, te exalzamos,
te glorificamos, te rendimos todo el honor y toda la gloria y majestad a su nombre, nombre sobre nombre, nombre sobre todo nombre, gloria a ti, gracias, adorado y exalzado, engrandecido y glorificado, gracias Jesús, bendito, adorado y exalzado, gloria, gloria y alabanza a ti, gracias mi Señor y mi Dios y mi todo. Salmo 65. A ti se debe la alabanza, oh Dios, en Sion. A ti el voto se te cumple, tú que escuchas la oración. Hasta ti toda carne viene, con sus obras culpables. Nos vence el peso de nuestras rebeldías, pero tú las borras. Dichoso tu elegido, tu privado en tus atrios habita. Oh, hartémonos de los bienes de tu casa, de las cosas santas de tu templo. Tú nos responderás con prodigios de justicia, Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de las islas lejanas. Tú que afirmas los montes con tu fuerza de potencia ceñido, y acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Están los pueblos en bullicio. Por tus señales temen los que habitan los confines. A las puertas de la mañana y de la tarde haces tú gritar de júbilo. Tú visitas la tierra y la haces rebosar de riquezas, la colmas. El río de Dios va lleno de agua. Tú preparas los trigales, así es como la preparas. Riegas los surcos, allanas sus glebas, con lluvias la ablandas, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tu benignidad, de tus rodadas cunde la grosura, destilan los pastos del desierto, las colinas se ciñen de alegría, las praderas se visten de rebaños, los valles se cubren de trigo, y los gritos de gozo y las canciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito y alabado, gloria y alabanza a ti, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te adoramos, te exalzamos. Te glorificamos, Señor, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Reciba nuestra alabanza, Dios. Alabado y exalzado, gloria a ti. Alabado, alabado sea Jesús. Santo, glorioso, poderoso eres. Te adoramos, Señor. Nos deleitamos en estar en tu presencia. Gracias, Jesús. Que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Agradezco, Señor, por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que haces y todo lo que harás. Alabado sea mi Dios, gloria y alabanza. Te alabo y te bendigo, Dios, te adoro y te glorifico. Tú eres maravilloso, Dios. Tú eres santo. Tú eres glorioso, Señor, y yo te alabo y te bendigo.
adoro, Dios. Alabanza a ti, gracias. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que haces y todo lo que harás. Sea gloria y alabanza a Dios. Alabado sea, hermanos. ¿Cuántos pueden escribir aquí? Yo te agradezco por todo lo que harás, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Te adoramos y te glorificamos. Gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a mi alma. Te alaba y mi corazón te adora. Gracias, mi Señor y mi Dios. Que el Señor nos dé la fe auténtica por la que uno obedece y se somete a su voluntad. Obediencia que no es frustración, todo lo contrario, lleva a la plenitud, a la verdad. Feliz el hombre que pone en Dios su confianza. Salmo 40. Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor mi Dios? ¿Cuántos proyectos en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiados para enumerarlas. No quisiste sacrificios ni ofrendas, lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije, aquí estoy, de mí está escrito en el rollo del libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor, tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu ternura, que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables. Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida, son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Dígnate liberarme, Señor. Señor, bien pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. Que retrocedan confundidos los que se alegran en mi desgracia. Que se escondan de vergüenza los que dicen, esta vez lo pillamos. Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que en ti buscan, y que repitan siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación.
piensa en mí, oh Dios, en mí que soy un pobre y desdichado. No te demores, mi Dios, pues tú eres mi socorro y mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús. Gloria y alabanza a ti. Gracias. Gracias, Señor. Hay un momento del Salmo, hermano, que dice, piensa en mí, Señor. Vamos a pedir al Señor. Escríbele aquí, piensa en mí, Señor. Dice que soy un pobre. Piensa en mí, Jesús. Nosotros necesitamos siempre de ti, Señor. Siempre. Espíritu Santo, en esta mañana, ven. Ven a inundarnos, ven a llenarnos. Ven a envolvernos en tu gloriosa presencia. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Derrama sobre nosotros esa presencia gloriosa y maravillosa de parte de Dios. Ven e inúndanos. Ven y llénanos. Ven, abrázanos. Ven, envuelve. Envuelve nuestro corazón. Envuelve nuestro ser. Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo. Ven, oh Dios. Ven, inunda. Ven y llena. Ven, abraza. Ven, envuelve nuestro corazón. Ven. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Me abro a tu presencia. Derrama tus dones sobre nuestro corazón. Espíritu Santo, yo necesito tanto de tu gracia. Yo necesito tanto de ti. Ven a mi pequeñez, a mi nada, a mi pobreza. Ilumíname con tu sabiduría. Inspírame con tu conocimiento. Deme entendimiento. Deme discernimiento. Deme el don de la fe, Espíritu Santo. Concédanos tu presencia. Conceda a cada uno de mis hermanos que me están escuchando su fortaleza, su gloria, su poder, su autoridad. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, dulcísimo Espíritu de Dios. Ven, ven que te necesitamos. Ven que tenemos hambre. Espíritu Santo, tenemos hambre de ti, Dios. Tenemos hambre de tu presencia. Tenemos sed. Sed de tu presencia. Por eso ven. Ven, Espíritu Santo. Derrama dones de lenguas. Diferentes lenguas para la gloria de su nombre. Ven, oh Dios. Ven, ven, oh Dios. Ven, Espíritu Santo, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe.
casa. Ven sobre ese cuartito de oración. Ven, ven sobre mis hijos. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre su misión, mi misión. Ven sobre la vida de mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, ven. Alabado sea Espíritu Santo. Hermano, yo siento la presencia. Yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pida que Él venga a tu vida. Pida a Él que venga a tu corazón. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, inúndanos, abrázanos, envuelve y llena nuestro corazón. Alabado seas por tu presencia maravillosa, gloriosa, especial. Bendito Espíritu Santo. Gloria alaba solo carra via lavando, gloria alaba sir viriando. Gloria alaba solo ria la carra via lavando, gloria alaba sir viriando. Gloria alaba solo kir viriando, gloria via lavando. Alaba solo carra via lavando, mis hermanos, su presencia es real en medio de nosotros. Alabado los que sienten la presencia del Espíritu Santo. Escríbale aquí, hermano. Gracias porque te siento. Gracias porque yo sé que me escuchas. Gracias porque yo sé que tú estás obrando en mi vida, en mi corazón. Alabado y glorificado, gloria a ti. Gracias por tu presencia incomparable. No hay nada que supera experimentar su presencia, Espíritu Santo. Mi alma te adora, Dios. Gracias, Dios. Alabado sea, Señor. Quiero compartir mi ser. Yo necesito tu fuerza. Hermano, gracias Espíritu Santo. Gracias por venir a nuestro corazón. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias y te glorificamos, Dios. Alabado, gloria a ti por siempre y para siempre te glorifico, Dios.
ti sea el honor y la gloria por los siglos y por siempre. Bendito y alabado seas. Gracias, mi Dios. Muchísimas gracias, Señor. Gloria a ti. Alabado y exalzado sea, agradecido y glorificado sea. Gloria, 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 alabanza. Mil veces gracias, Espíritu Santo. Amo experimentar su presencia. Amo sentir tu presencia. Amo saber que tú me apoyas, que tú estás conmigo, que tú acompañas, que tú te manifiestas. Amo saber, Espíritu Santo, que no evangelizo solo, que tú eres mi ayudador, mi consolador. Bendito Espíritu Santo, gracias, amigo de mi alma, dulce huésped de mi corazón. Muchas gracias, hermanos. En esta mañana pidan al Señor por mí, para que el Señor me utilice como su instrumento una vez más en esta semana que estamos hablando de temas relacionados a lo que es grupo de oración. Pido de manera muy especial también a la intercesión de nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, hermanos, a todos. Bendiciones, una alegría siempre. Siempre, privilegio enorme, y nosotros que hemos sido llamados para ser misioneros, siempre un privilegio hablar del Señor. Nosotros somos tan imperfectos, por eso necesitamos de oración para hablar de algo tan perfecto que es Dios. Hermanos, gracias por todos los que apoyan el canal, las personas que dan le gusta al video, comparten el video. Esta semana es para grupos de oración, contenido. Ayer hablé de tres principales ministerios. Puede tener muchos más ministerios, hermanos. Puede tener, por ejemplo, aquí en Boston, tenemos ministerios de ayuno, tenemos ministerios de cocina, tenemos ministerios de sonido. Hay muchos otros ministerios que puede tener. Hablé ayer de los principales ministerios. Tú puedes tener un ministerio de acogida, acoger la gente. Todo eso ayuda, todo eso realmente ayuda. Hoy, hermanos, quiero hablar del momento más importante de un grupo de oración, de una asamblea de oración. ¿Cuál es el momento más importante? Que es eso lo que voy a hablar, la importancia de invocar el Espíritu Santo. Pido al Espíritu Santo que me ayude a expresar esa importancia de que es que tenemos, que los grupos tienen que abrirse a eso, ¿verdad? Tienen que realmente poner una gran importancia en este momento de la invocación al Espíritu Santo, porque ese es el momento más importante. Porque, hermano, depende de la presencia del Espíritu Santo en tu grupo para que ustedes puedan dar los frutos que tienen que dar. Depende de la presencia del Espíritu Santo en tu grupo para que pueda tener conversiones. Depende de la presencia del Espíritu Santo en el grupo para que haya muchas sanaciones y liberaciones, que haya mucho toque de Dios, manifestaciones de Dios. Depende de la presencia del Espíritu Santo para que realmente las gracias de Dios puedan fluir por medio de aquellas personas que conduce en el grupo de oración. Ahora, si voy a poner una parte más importante, pondría la parte de invocación al Espíritu Santo. Fíjate que esta charla ni siquiera es paso por paso de cómo conducir un grupo de oración, sino que es mostrar que realmente, mis hermanos, hace la diferencia cuando el Espíritu Santo está en un grupo, cuando el Espíritu Santo mueve un grupo, cuando la presencia del Espíritu Santo está ahí. A veces uno visita y va a grupos, y hemos pasado también etapas de nuestros mismos grupos
que ha entrado una especie de sequedad, de frialdad en los grupos. Y hay que discernirlo. ¿Por qué? ¿Por qué el grupo ha entrado, ha estancado? ¿Por qué nadie crece? Porque ya que el entusiasmo que tenían las personas de evangelizar se han apagado. ¿Por qué muchas personas se han alejando del grupo, se va abandonando del grupo? Yo diría bien más hacer un discernimiento de cuál es el grado que el Espíritu Santo está conduciendo el grupo, está moviendo el grupo. Porque acuérdense, mis hermanos, que lo que hace la diferencia es si dejamos nosotros movernos con el Espíritu Santo. No hacer las cosas porque sabemos que tenemos que hacer. A veces tenemos ya todo el estilo, el método que tiene que hacer, pero estamos lejos. Por eso la persona que invoca el Espíritu Santo, esa persona tiene que realmente tener una actitud, una vida de oración, para que cuando llegue en el grupo pueda ya estar tan llena del Espíritu Santo que al invocar el Espíritu Santo se derrame en el grupo. Y no que esa persona llegue en el grupo para renovar su corazón. Primero, claro que hay que renovar su corazón en el grupo, pero que la finalidad que esa persona, la persona que va a conducir la primera parte del grupo, tiene que ser una persona que ha llegado ahí ya con el corazón cultivado en el Espíritu Santo en este día. ¿Para qué? Para que realmente tú puedes ser un instrumento poderoso en la mano de Dios, un instrumento eficaz en la mano de Dios. Y realmente que cuando tú te pares ahí, hermanos, para invocar el Espíritu Santo desciende y cae. Porque otra cosa que tenemos que entender es que invocar el Espíritu Santo y que Él se descienda en el momento de invocación del Espíritu Santo es una gracia de Dios, es un don de Dios. Y las personas que lo hacen eso deben clamar tiempo solos pidiendo al Espíritu Santo para que cuando tú te pares ahí para clamar el Espíritu Santo realmente decida. Y usted puede pedir eso con insistencia, tú puedes pedir eso con ayuno. Tuve un tiempo en mi vida, mis hermanos, que yo invoqué, en un tiempo que no había transmisiones, pero yo cogía las grabadoras que yo mismo grababa las invocaciones del Espíritu Santo y hacía como un audio largo solamente de invocación del Espíritu Santo, porque a mí me interesaba mucho crecer en eso, aprender eso, cómo debo invocar el Espíritu Santo. Porque hay ciertas personas que cuando invocan el Espíritu Santo ven y descienden. Y porque hay ciertas personas que cuando invocan el Espíritu Santo hay una sequedad. Si vamos a entrar en discernimiento, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo esa persona que cuando invoca el Espíritu Santo realmente va y desciende? Ah, hay un recogido en ese sentido. Que tú puedes alcanzar eso, hermanos, con oración, insistencia, intimidad con el Espíritu Santo, haciendo ciertos ayunos y ciertas entregas para que cada vez más la unción del Espíritu Santo pueda crecer en ti. Ahora, hermano, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante invocar el Espíritu Santo? Mira, aquí tengo muchos textos bíblicos. ¿Ustedes están preparados para que podamos sumergirnos en la palabra de Dios en ese momento? Porque tiempo atrás escuché a una persona en un video que decía que no era tan importante así invocar el Espíritu Santo. Y yo decía, pero qué ignorancia esa persona decir de que no es importante. Esa persona decía, ya que ustedes fueron bautizados y ya tienen el Espíritu Santo, no hay necesidad de invocar el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí si hay necesidad o no de invocar el Espíritu Santo. Mira ustedes, sí, Rafa, sí, sí. Me encanta, hermanos, la hambre y la sed que ustedes tienen de Dios. Me gusta compartir con personas que tienen hambre y sed de Dios. ¿A ustedes se les interesa crecer en ese asunto, hermanos? ¿De verdad que sí? Hay una persona que escribió en la publicación que yo puse hoy, hermano, yo no veo el momento ya de entrar ya que usted salga ahí para entrar en presencia de Dios, y me alegra mucho por eso. Ya somos más de 2,000 personas en este instante. Mire, hermanos, Hechos, ¿por qué es importante clamar, invocar el Espíritu Santo? Hechos 1, versículo 4. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús le advirtió que no debería irse a Jerusalén. Les dijo:
espera que se cumpla la promesa de mi Padre que les hizo, a la cual yo les hablé. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí Jesús, en otras palabras, está diciendo a los discípulos, a los apóstoles: no vayan a ninguna parte, esperen en Jerusalén hasta que cumpla la promesa que mi Padre habló y que yo también les he hablado de eso. ¿Cuál es esa promesa? Vamos a ver cuál es esa promesa. Juan capítulo 14, versículo 26. Voy a dar muchos versículos aquí. El defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todos los que yo he dicho. Esa promesa que por muchas ocasiones en el Evangelio de San Juan Jesús prometió, la promesa de mi Padre. Y aquí está hablando el defensor que mi Padre le va a enviar en mi nombre. Dice esa promesa que Jesús está diciendo. Y Jesús dice: no hagan nada, no empiecen a evangelizar hasta que llegue el Espíritu Santo en el día. Espere, tranquilo, quédense tranquilos, espere que llegue el Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes recibirán esta fuerza cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre vosotros y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Pero hermanos, es una realidad, ellos esperaron y el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Entonces, si ellos no hubieran tenido que seguir pidiendo, clamando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo entonces sigue derramando después de Pentecostés. Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, se viene y se cumple eso que Jesús había anunciado también, que el Padre, la promesa del Padre, se cumplió sobre ellos. Pero hermanos, si nosotros vamos a Hechos capítulo 4, versículo 31, dice: acabaron de orar en el lugar donde estaban reunidos, tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaron abiertamente el mensaje de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo vino en día de Pentecostés, pero en dos capítulos más, el Espíritu Santo se derrama de nuevo mientras ellos estaban clamando, mientras ellos estaban en oración. Y si vamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 8, del 14 al 17, el Espíritu Santo fue derramado a los samaritanos después que Felipe predicaba el Evangelio. Ahí hay otro derramamiento del Espíritu Santo. Si vamos en Hechos capítulo 10, del 44 al 46, el Espíritu Santo fue derramado en los gentiles en la casa de Cornelio mientras Pedro estaba predicando. O sea, otro derramamiento del Espíritu Santo. Si vamos para Hechos capítulo 19, de 1 a 7, ahí el Espíritu Santo fue derramado de nuevo en los discípulos de Éfeso, cuando San Pablo, después de que San Pablo impuso las manos sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y hermanos, hay muchos más versículos que, por ejemplo, cuando San Pablo también fue para Damasco, Ananías fue ahí para recoger la vista, pero no solamente San Pablo recibió sanación, sino que en ese momento Ananías, que fue a llamar por Saulo, que se cambió su nombre para San Pablo, Ananías dice: reciba sanación y quédate lleno del Espíritu Santo. También comunica la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ignorancia sería que nosotros ya, porque somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo y no necesitamos seguir llenándonos de Él? Acuérdense, mis hermanos, que está la llenura, que está la llenura de ellos. Fíjense que hay personas que sirven a Dios, pero podríamos tener un grado: ¿qué tan lleno tú estás? ¿Qué tan lleno tú estás? Y aquí podríamos poner hasta tres grados de personas. Está aquella persona que su presencia está ahí, ¿verdad? Está en su corazón, pero no hay ninguna manifestación. Está la persona que ya está llena del Espíritu Santo, pero también está la persona que está rebosada del Espíritu Santo. Fíjate que muy pocas personas sirven a Dios de manera rebosada. ¿Sabe qué es de manera rebosada, mis hermanos? Lo que tenía Pedro, que solamente por el pasar donde él estaba, su sombra sanaba. La sombra de San Pedro llegó a tener tanta presencia de Dios que solamente su sombra, a tocar a los enfermos sanaban. ¿Por qué? Porque empezó a llegar a un grado que servía a Dios de manera rebosada. Ahora, mis hermanos, para cortar algunos versículos bíblicos, que de hecho podríamos, y yo podría hacer eso
ahora en las oraciones que vamos a tener las 12 a las 6, hablaron uno de esos versículos en oración, clamando al Espíritu Santo. Pero ¿cómo debe hacer una invocación al Espíritu Santo? Miren, presten atención. Si tú vas a hacer en tu casa, en tu cuarto, solo, solamente abrir el corazón, abrir sus manos y decir al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo sobre mí que te necesito. Mi vida te necesita, todo mi ser te necesita. Y hacerlo con el corazón. Pero si tú vas a hacer en el micrófono, en un grupo de oración donde hay personas, debe ser un diálogo ordenado. Debe ser un diálogo ordenado. Y la manera correcta es decir, es Padre, en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Cristo, derrama el Espíritu Santo sobre nosotros. Tú puedes decir, Jesús, envía tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu, Señor. Usted también lo puede pedir. O también usted puede decir al mismo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Ven Espíritu Santo sobre mí. Tú puedes pedir, ven el Espíritu Santo sobre mí. Si tú tienes una amistad profunda con la Virgen María, tú puedes hasta pedir, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de su esposa. Sabe que la iglesia tiene a la Virgen María como la esposa del Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer. Pero tiene que ser un diálogo, mis hermanos, ordenado. Esa oración tiene que ser como si tú estás en un grupo abierto de personas, en una transmisión, si tú estás en una asamblea. Es importante que sea un diálogo, pero hecho invocando con fe. Que el Espíritu Santo sea derramado, que la presencia del Espíritu Santo, que tú invites al Espíritu Santo. Y llega un momento de la invocación, ven Espíritu Santo y derrama sobre estos hermanos que están aquí, que ellos sientan su presencia. Que ellos su presencia. Y llega un momento de la invocación que ustedes pueden decir, hermanos, reciban en el nombre de Cristo Jesús el Espíritu Santo. Porque es una promesa de Dios. Es una promesa. Reciba su presencia. El Espíritu Santo se está derramando en ti. Reciba, sean llenos. Llenos. Levanta sus manos. Tu poder, hermano, levanta sus manos y reciba. Que tu corazón esté abierto. Levanta sus manos y reciba la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunas cosas que uno no debe hacer cuando está haciendo una invocación pública? Ustedes están creciendo, hermano. Ya he hablado demasiado, ¿verdad? Vamos a hablar algunas cositas aquí que nosotros damos información a nuestra comunidad. ¿Cuáles son algunas cosas que no tienen que hacer? Vamos a ver si ustedes... Hay que clamarlo con fe, con seguridad. Padre, en el nombre de Cristo, puedes decir a Cristo, envía el Espíritu Santo, envía tu Espíritu, Señor. Y usted puede decir el mismo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Cristo. ¿Cuáles son algunas cosas que no se deben hacer? Dice, sí, muy interesante, sí, buenísimo, sí, sí. Mezclar oraciones, hermano. Hay gente que va a invocar al Espíritu Santo. Si usted está en tu casa, no hay problema. Dios viene al corazón. Pero si usted está en público, hay gente que dice, ven Espíritu Santo, sana a Jesús. Oh Padre Santo, en ese momento libera a su pueblo. Entonces una mezcla de palabras que no ayuda para que realmente tú te centras en una invocación profunda del Espíritu Santo. Hay personas que hacen eso por nerviosismo, ¿verdad? Están nerviosos y empieza una mezcla de palabras. Y dice, ven Espíritu Santo, ven Padre. Y ya empieza a llamar al Espíritu Santo del Padre. Y empieza a ser como una mezcla. Entonces, es importante de que no mezque palabras, ¿verdad? No, es importante que si tú vas a hacer una invocación al Espíritu Santo, no es una oración tampoco de sanación o de liberación. Es una invocación al Espíritu Santo. No es una oración de perdón. Enfócate en lo que es la invocación del Espíritu Santo. El tono de voz, mis hermanos, tiene que ser un tono de voz adecuado por el momento. Y aquí podríamos entrar en otro discernimiento, porque el Espíritu Santo tiene muchas maneras de manifestarse. Si el Espíritu Santo está manifestando, ¿verdad?, como una brisa mansa en el grupo de oración, una brisa suave, obviamente tú vas a utilizar un tono relacionado a lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo está manifestando como fuego, entonces tu tono de voz entonces tiene que elevarse un poquito. Está de acuerdo con la manifestación. Para eso también va a requerir que tú, hermano, que invoca el Espíritu Santo, discierna cómo se está manifestando el Espíritu Santo. Tratar de que la invocación no sea una invocación aburrida.
personas que empiezan a invocar el Espíritu Santo como aburrimiento. También no es un momento de que tú empieces a predicar. Hay personas que en el momento de la invocación del Espíritu Santo empieza a predicar o empieza a toma un texto y antes de invocar el Espíritu Santo lee, empieza a predicar. Aunque usted podría leer un texto, por ejemplo, y todos se quedaron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, mire, ese texto dice que todo. Entonces hay personas que empiezan a predicar porque entra en la palabra de Dios y empieza a predicar y no invocan el Espíritu Santo. Pasa el tiempo, no invoca el Espíritu Santo. Hay otras personas, mis hermanos, que en el momento de invocar el Espíritu Santo empieza a comentar canciones. Y hay otra que empieza a filosofiar ahí acerca del Espíritu Santo y nunca lo invocan. Por eso es importante llegar a un momento y decir, ven, ven Espíritu Santo, ven. O sea, hablar con Él en primera persona, tú y Él. Tú estás ahí, tú estás pidiendo para que el Espíritu Santo se derrame en todas las personas que estén ahí. Cuidar del tiempo, mis hermanos, para que usted no haga una invocación que está tomando ya el tiempo de la prédica y de la oración final. Cuidado para no hacer tantos momentos de silencio en este momento. O sea, no es una oración tampoco de contemplación en silencio que estás ahí. Evitar los aplausos, mis hermanos, las danzas y los giros y los bailes en este momento. Porque los aplausos como que hay gente que empieza a invocar al Espíritu Santo y empieza a decir así como aplaudir. Hay momento para eso, pero es una invocación del Espíritu Santo profunda, realmente profunda. Es importante que la gente esté concentrado serenamente, con los ojos cerrados, con las manos abiertas y entra a invocar al Espíritu Santo. Hermano mío, hay muchas cosas aquí. Cuidado con los espacios vacíos. En la invocación, que la persona que invoca tiene que estar en una misma página con el ministerio de música, para que mientras está invocando el ministerio de música le esté apoyando con la canción Ven Espíritu Santo. Ese es el momento más importante, hermanos. Por eso es importante pedir la gracia de Dios de invocar así públicamente, pero pídase la gracia en su interior primero. Y cuando tiene una amistad con el Espíritu Santo, anímate a pedir el Espíritu Santo en un grupo de oración. Y cuando Él viene, mis hermanos, empezarán a pasar cosas. Las mismas cosas que pasan aquí en internet. Ustedes ven que realmente Dios se mueve. Yo quiero poner un testimonio ya al final de un milagro. O sea, el testimonio que ustedes van a escuchar hoy, mis hermanos, la única palabra que puede describir eso es fe. Fe de la persona que recibió el testimonio que vamos a escuchar. Pero antes, entremos en presencia de Dios unos minutitos. Escríbele aquí. Concédame la gracia. Pide al Señor así, hermano. Concédame la gracia de invocar tu Espíritu Santo. Concédame la gracia de invocar tu Espíritu Santo, Dios. Porque, hermano mío, eso no tiene límite. Hermanos, no tiene límite. A todos los que invocan el Espíritu Santo, pida que, ya que tiene esa gracia. Hermanos, nunca me olvido de que han tenido asambleas que yo he llegado tan lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y los que, no solamente yo, los que habíamos terminado, porque son mis mejores asambleas, que me gusta, son asambleas después de un retiro de 3 días cerrado. Y que llegan ahí los que se llenaron del Espíritu Santo en el retiro. Yo nunca me olvido de esa asamblea. Fue en California. Donde llevaron un jovencito en esa asamblea. Y ese jovencito recibió un descanso en el Espíritu, pero tan auténtico. ¿Sabe? Hay descansos que son falsos. Pero hay unos, hermanos, que son auténticos. Y ya había terminado el grupo y ese joven seguía durmiendo. Y otro, él no quería ni abrir los ojos para no perder lo que él había experimentado. Y la familia del muchachito estaba un poco asustada porque el joven no era espiritual, no era nada de eso. Pero era tanta la presencia de Dios en esta que ese joven recibió. Y a una persona en la invocación del Espíritu Santo, no sé si... Si ustedes saben, pero hay personas que a veces se liberan y empiezan a tener náusea.
yo veía que la invocación del Espíritu Santo, ya algunas personas estaban teniendo ciertas manifestaciones de náusea, y los servidores, por saber de eso, fue y condució a la persona y lo que tenía que hacer en ese sentido, por la llenura del Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermano, es que mientras ni tú estés pensando en hacer una oración de sanación, ya Dios está sanando, ya Dios está liberando por la presencia del Espíritu Santo. Hermano mío, no hay, óigame, no hay precio. Eso no se puede pagar con oro ni en plata. Eso no hay precio. Por eso abran el corazón en esta oración. Hermano, yo sé que hablé un poquito demasiado, pero abran el corazón en este momento. Pida un momentito ahí. Un momentito cerca de donde tú estás. Esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo de Dios. Ven. Te quiero más. Quiero conocerte más. Quiero amarte más. Quiero experimentarte más. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, ven, tú eres bienvenido a mi corazón. Siempre, siempre eres bienvenido a mi alma. Eres bienvenido a mi interior, hermanos. En esa mañana hay 2,316 conexiones. Espíritu Santo de Dios, amigo de mi alma, amigo de mi corazón, ven, ven a mi vida y a la vida de mis hermanos. Ven con tu poder, Dios. Ven con tu gloria, Dios. Ven con tu fuerza, Dios. Alabado y ensalzado, gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, Dios, mi corazón te adora. Gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba. Gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, sirviendo lo que gloria alaba. Gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba. Gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba, gloria alaba. Gloria a la gloria, la vía, la vaso, gloria a la gloria, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven oh dulcísimo, huésped de mi alma, ven y derrámate, ven y abraza, ven y inunda, ven y vuelve Dios, ven, amor del Padre y del Hijo. Ven unión, ven rúa, ven oh paráclito, ven oh virtud, virtud del Altísimo. Ven y concédanos la gracia de tener en nuestras vidas, en nuestro ministerio, alabado y glorificado, gloria a ti mi Dios, yo te alabo y te bendigo. Te adoro, te salzo. Gracias Dios. Alaba gloria a la guerra y alabando. Alabado sea Señor, gloria y alabanza. Santo, glorioso. Gloria y alabanza. Hermano, ¿cuánto puede decir a Él? Tú eres bienvenido a mi vida. Tú eres bienvenido a mi corazón. Eres bienvenido a mi ser. Espíritu Santo, dulcísimo Espíritu Santo, alabado Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, alabado Espíritu Santo, gloria, 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 alabanza. Mi alma te adora, Dios, todo mi ser te alaba, Dios. Mi corazón te salsa, mi Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado, gloria, gloria, alabanza a ti. Gloria a ti, sirviendo, gloria, alabando, gloria, alabando, sirviendo. Gloria,
Él es bienvenido a nuestro corazón. Te alabamos, Dios, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Dios bendito, adorado, ensalzado, engrandecido y glorificado sea, Señor. Gloria, 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 alabanza a ti. Honor, poder y majestad su nombre. Alabado y ensalzado, gloria a ti, mi Dios. Honor, poder y gloria y majestad a ti siempre. Siempre te amamos. Alabado sea, gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amor de nuestros corazones. Te alabamos. Te adoramos, Dios. Te bendecimos y te glorificamos. Muchísimas gracias, mi Señor, mi Dios y mi todo. Mis hermanos, escuche ese testimonio con fe, con alegría, con gozo. Y por lo que Dios hizo en ese hermano, está un poco largo el testimonio, pero hay detalles ahí muy especiales. Así es que escuche con tu corazón en esta mañana. Vivo en Asheville, North Carolina. Quiero compartir con ustedes un testimonio que tengo. Estoy muy agradecida con todos ustedes, ya que las oraciones que transmiten son de mucha bendición para mí y mi familia. Como a principios del 2022, a finales de enero, tuve una noticia muy fuerte para mi vida. Los médicos no me daban probabilidades de vida si no encontraba un medicamento que vaya de acuerdo a mi enfermedad. Descubrieron que tenía inflamación en las arterias de mi cabeza y por lo tanto los médicos no me garantizaron que iba a estar bien. Ellos me dieron a entender que iba a morir. Soy madre de dos hijos, un hijo y una niña en ese tiempo. Estuve expuesta a muchas radiaciones magnéticas y también me sacaban agua de mi espalda y me hacían muchos exámenes de sangre. Empecé a vivir mi vida como si fuera el último segundo que vivo, mientras los médicos decían que medicina me podía ayudar. Yo hablaba con mi esposo en casa sobre los niños, qué pasaría con ellos si a mí me pasara algo, que por lo que no quería que ellos estuvieran solos mucho tiempo. En marzo anunciaron que iba a haber un retiro de avivamiento aquí alrededor de Asheville. Cuando me llamaron para preguntarme si quería asistir, no lo pensé, les dije que sí quería ir. Entonces esperé con ansias ese retiro, porque a mí me habían dado una mañana, no perdía nada, no me concentraba, sino que todo lo tomaba en lo más profundo de mi corazón. Y dije, Señor, aquí estoy, y vine dispuesta a arrancarte un milagro en mi vida. Solo quiero ver crecer a mis hijos. Si no es así, dame fuerzas y ayúdame a no tener miedo. Entonces, en la prédica de Rafael, él dijo, hay mujeres que desean un embarazo y otras que ya están embarazadas y no lo saben. En ese momento empecé a hablar en lenguas por primera vez y no sabía qué estaba diciendo, solo sentía un gozo y mucha paz en mi corazón. Entonces escuché algo como una voz que decía, Dios te dará una razón por la cual tú tendrás fuerza y lucharás por tu salud. Y así fue. Salí de ese retiro con muchas ganas de vivir. Yo decía, tú me sanarás y estoy segura que ya lo estás haciendo. Entonces tuve una cita médica en el hospital el día martes de la semana siguiente. Era para una radiación que me iban a hacer y para decirme que ya tenía la medicina para mi tratamiento. Yo estaba muy feliz porque ya tenía mi tratamiento. Entonces, cuando me hacen los exámenes de sangre, el doctor me dijo que estaba embarazada, que no podía tomar las medicinas porque mataría al feto. Sí, el feto todavía estaba con vida. El feto tenía 7 semanas de embarazo y pasé por muchas radiaciones. No sabía qué decir ni qué hacer porque ya me habían hecho muchos exámenes de sangre y no salía que yo estaba embarazada. Solo lloré y dije, Señor, solo tú eres mi fortaleza.
pero había algo que sentía que este embarazo era la razón por la cual tenía que ser fuerte. Y dije, Señor, tú me estás hablando, dame sabiduría para yo saber qué hacer. Pasaron como 15 días y el médico me dijo que tenía que tomar las medicinas. Si no, era seguro que me moriría más rápido. Y me dijo que tenía que sacar a mi bebé, porque ella no estaría bien, porque la medicina era muy fuerte y la mataría. Entonces decidí que no sacaría a mi bebé. Lo único que le dije al doctor era que si Dios me mandaba un bebé en medio de esta enfermedad, yo no era nadie para deshacerme del bebé. Y nada sirve vivir sabiendo que yo iba a matar a mi bebé. Empecé a tomar la medicina. Me llamaron de la clínica de aborto para decirme que estaban listos para atenderme. Pero no lo pensé. Pasé muchas pruebas con mi bebé, pero con la gracia de Dios no estaba pasando la medicina a mi bebé. Algo la estaba protegiendo. Era algo que ellos no podían entender, que realmente estaba pasando un milagro conmigo. Hasta que supe que iba a ser madre de otra niña. Ella era una niña, gracias a Dios. El crecimiento de la bebé iba bien. Estaba bajo cuidados médicos 2 veces por semana, pero logré llegar a las 35 semanas y mi hija nació. Era prematura, pero ella es preciosa. Ella fue a la incubadora y a mí me dio preeclampsia. Estábamos 2 semanas en el hospital, pero regresamos las 2 a casa, donde nos esperaba mi esposo y mis hijos. Mi hija tiene ya 1 año y 3 meses y ella es una niña sana, no es enferma, no tiene ninguna condición médica. Y doy gracias a Dios por el milagro que recibí. Gracias, Señor, por la oportunidad que me estás dando de seguir aquí con mi familia. Hermanos, increíble, ¿verdad? Al grupo de oración del hermano Rafael y Armando, que me han ayudado mucho. Que Dios derrame muchas bendiciones para ustedes y todos los que forman parte de este grupo. Alabado sea, hermanos. Escríbele aquí, gloria a ti, Señor. Gracias. Mira, hermanos, solo Dios, de verdad, solo Dios, para salvar a esta mujer y a esta niña. Bendito sea, Señor. Gloria, alabanza a ti. Gracias. Muchísimas gracias, Señor. Alabado y exalzado y engrandecido sea tu nombre. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, de tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea, amén. Hermanos, que Dios lo bendiga. Esta semana voy a estar poniendo testimonios de la mano de Dios, porque solamente Dios puede hacer algo así, hermanos. Solamente Dios. Y doy gracias, hermana, por enviar su testimonio. Hermanos, rapidito pasar aquí los retiros, porque han entrado 2 retiros, principalmente los hermanos de España. Y ayer empecé a dar el retiro de Santo Domingo. Ese fin de semana, Minnesota, ya ustedes saben de ese. Ese fin de semana también Iván va a estar en California junto con Ricardo, Víctor y el padre Rafael. Aquí está la dirección, el horario del retiro. Y está el retiro en España el 5, 6 y 7. Estamos hablando de hoy a un mes. Ese es un encuentro personal con el Espíritu Santo. Va a estar Eduardo, Iván y yo en ese primer retiro. Va a ser en el mismo local. Siempre aquí está el WhatsApp, mis hermanos. Es un número de España. La semana siguiente vamos a tener un crecimiento 2 a los que ya hicieron el crecimiento 1. Entonces, el 12, 13 y 14 estaremos nosotros impartiendo el crecimiento 2. Aquí también está el WhatsApp, esa con los hermanos de España. Si tú no has hecho crecimiento 2, tienes que hacer el primer retiro, el seminario. Acuérdense, mis hermanos, Oregon, estamos hablando ya 26, 27, 28. Y Santo Domingo, seminario de vida en el Espíritu, que será del 3 al 5 de mayo. Hermanos de Santo Domingo, ya se está llenando ese seminario. Aquí está el número. Solamente ustedes llaman, estaremos allá, yo estaré junto con Fran, con Junior, con Iván, estaremos allá con Eduardo, creo,
para la gloria de Dios. Así es que Dios lo bendiga, hermanos. Tenga todo un feliz día y bendiciones para todos.